Unos años después de su anexión a los Estados Unidos, el conflicto entre los colonos norteamericanos y las ricas familias californianas aún no se había resuelto. La ya larga cadena de querellas y peleas habían convertido aquella zona en la región más dura de los Estados Unidos de Norteamérica. A ver quién es. Es Paco, está muerto. Malditos gringos. Un chico tan valiente. El nieto más querido del señor Campos. El pobre se iba a casar el mes que viene. Esto no quedará así. Abajo los gringos. ¡Hay que vengarle! Ibais a acabarlo todo. No hay nada que hacer, ¿verdad? Por desgracia, no. Lo tenían perfectamente calculado. Ha derramado aquí la última gota de su sangre. Lo van a pagar caro esos Mounters. No tiréis, venimos desarmados. Bill Mounters, necesito hablarte. No tenemos nada que decirnos. Te doy un minuto para que te vayas. No, tienes que escucharme, Bill, es muy importante. Tanto para tu familia como para la mía. Para nuestro porvenir. Bueno, escúchale. Nada se pierde con hablar. Hace muchos años que nuestras familias son enemigas y luchan unos contra otros. Quiero que mi nieto sea el último de nuestros muertos. ¿Cómo puedes hablar de paz? No podrá haberla mientras nos consideréis como invasores. Voy a hacerte una proposición. Pelear en campo abierto y de un modo leal. Pero cara a cara, como los hombres, no como las hienas. Y quien pierda se irá de California para siempre. ¿Quién me asegura que ese pacto será respetado? Un árbitro. Puedes designarlo tú. No tengo inconveniente. Pero haremos las cosas legales. Un juez será el mejor árbitro. Esta elección es un honor para mí. Incluso jubilado, un juez es siempre un juez. Y ocurra lo que ocurra, yo cumpliré con mi deber. Por una vez, aprobaré su decisión de acabar con tantas muertes a traición. De acuerdo. Mañana, a las 12 en Los Prados. Thank you.
caballo. Papá. ¿Qué quieres? Ir yo también. Aún no te ha llegado la hora. Lleva los caballos a sitio seguro. Pero sé disparar. El maldito emblema de los campos. Ayer le di más de 10 veces. Ayer no. Anoche en sueños. Vámonos. Deja que lo hagan tus hermanos. Los menores no deben jugar con las pistolas. No digas eso. No aguanto a las personas que solo hablan con frases hechas. Yo también podría hablar con esto, pero prefiero callar. ¿No te das cuenta? La violencia solo engendra violencia. ¡Nos han traicionado! ¡Tenemos que escapar!
una buena idea. Así aprenderán los gringos a no meterse en nuestras tierras. Lo empezado es mejor acabarlo de una vez. Tú, Rodrigo, anda a terminar el trabajo. ¿Qué hacemos con estos pobres diablos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pregunta? Al infierno. Que vayan a hacer compañía a los diablos de verdad. ¡No! ¡No! ¡Adelante con esos caballos! ¿Por qué no le has matado? Es un mounter. ¿No lo sabías? Claro, y por eso tendrá un tratamiento especial. Sheriff, sheriff, ha ocurrido algo horrible. Una verdadera catástrofe. Tiene usted que intervenir inmediatamente, hacer justicia. Calma, calma, no se ponga nervioso, siéntese. Han sido los campos. Nunca le había visto con un traje tan descuidado. Y yo que pensaba ir a su sastre. Han sido ellos. Cuidado con las acusaciones. Pobre hijo mío. ¿Y Johnny? Por lo menos él está a salvo. Se fue a las colinas. Con los caballos. No podrá usted obligarme a que diga una mentira. ¿Quién le pide eso? Me basta con mucho menos. Solo con que comparta mi punto de vista. Pero yo he sido juez. Menudo juez. Le echaron por borracho. ¿Qué, lo ha pensado bien? No puedo, no puedo hacerlo. Apuesto a que se avergüenza de que le vean la espalda. Quítale la ropa. Le haré pasear por las calles del pueblo. Para que todo el mundo vea cómo es un hombre mal hecho. ¿Qué debo decir? ¿Estamos seguros? Por completo. ¿Cómo lo has conseguido? Con un poco de psicología. Le toqué su punto débil. Preferiría morir antes de que nadie se enterara de cierto secreto que yo conozco. ¿Y cuál es? Tenía mucho vello en la espalda, hasta que cayó en poder de los indios. Había condenado por equivocación a uno de ellos. En general se conforman con cortar la cabellera, pero... él ya era calvo. Yo te dije que le quitaras de en medio. ¡Soy el sheriff! No te basta con que utilice esta estrella de lata para encubrir tus sucios manejos. Todo por esto. Qué caro me ha costado. Al fin te encontré, asesino. Ríndete. Claro que el acusado actuó en legítima defensa. Y desde aquel día cambió mi vida.
Fue la superstición la que me hizo convertirme en tu cómplice. Estuvimos a punto de morir los dos en aquel momento y aún seguimos vivos. Y unidos hasta la muerte. Una amistad indisoluble. Y muy valiosa. Usted, señor Castro, como único testigo del encuentro, ¿confirma lo dicho por el aquí presente Bill Mounter? ¿O mantiene su versión? El encuentro ha sido legal. ¡No, no es cierto! Quieto. Ya se puede ir. Pero todos saben que los Campos me tendieron una emboscada. Bueno, pues tráigame pruebas y haré justicia. No mencione la palabra justicia. Cualquiera sabe lo que le habrá hecho a ese pobre borracho para que diga eso. Le advierto que no quedará así. Pensé que estaba muerto y estaba durmiendo. ¿Tú también eres enemigo de los Campos? No, no. En toda mi vida he visto a los Campos. Lo que ocurre es que cuando me emborracho me olvido de que no hay que robar. ¿Qué crees que nos harán? A ti no sé, ni me importa. A mí me entregarán al sheriff. Hay $1,000 de recompensa por mi cabeza. ¿$1,000? Sí, ya lo sé. Eso no es dinero. Una vez llegaron hasta ofrecer $10,000. Y en otra ocasión, 12,000. Entonces sí que corría de verdad. Y hoy también, si no hubiese estado borracho. Os he preparado una buena diversión, amigos. A ver cuál de los dos es más rápido. No, así no. Haremos las cosas legales. Pon la pistola justo en la mitad. Veremos ahora lo que sabéis hacer. Si me soltáis, os daré el doble de la recompensa. Palabra de honor. Te puede salir más barato, no vale tanto tu vida. Pequeño Mounter, tienes que llegar al revólver antes que el viejo. Matarle y el caballo será tuyo. Es un juego muy divertido. Y Lev también se divertirá. Ya ves, un juego leal con armas iguales. Nosotros seremos espectadores imparciales. Estamos desarmados. ¿Quieres un trago? Solo un traguito. Bebe. Brando, te apuesto $100 por el viejo Lev. ¿Aceptas? Sí, yo apuesto el doble por Johnny.
Vamos, dispara. Hay que separarse. ¿Por qué no te vienes conmigo? Mi padre te dará trabajo. No. Por aquí corren malos aires para mí. Y yo quiero seguir en posición vertical, como un palo. ¿A dónde piensas ir? Hay una vieja bruja allá en Texas que tiene 30 acres de tierra, 40 vacas y una casa. ¿Te ama? Por lo menos me divierte mucho cuando me ve. Con lo feo que eres. Oye, tú, sin insultar otra vez con esto. Te advierto que se quiso casar conmigo. Bueno, muchacho, que Dios te proteja. Gracias. No lo olvidaré nunca. Adiós y muchas gracias. Yo doy a todos la izquierda. Así no me preocupo si luego tengo que traicionarlos. Pero contigo seré leal. Buena suerte, Lev. Y no olvides el consejo que te da quien se ha criado junto al cañón de una pistola. Dispara el primero si quieres morir el último. Lo tendré en cuenta siempre que pueda. Ya sabes, no tengo experiencia. Adiós, Johnny. Adiós. ¡Terminó tu vida, Manters! De rapidez de tiro estás bien, pero de puntería eres un desastre. Lo cogiste de través. Estás vivo, pero como si estuvieses muerto. Pero... Nada, no valen excusas, estás muerto. Y el que está muerto siempre tiene la culpa. Vamos a ver si no tengo puntería. Dar a un sombrero. Eso no tiene importancia. Esas cosas se ven en las barracas de feria. Tienes que disparar como un hombre. Apuntar y dar en el corazón. ¿Volviste para decirme eso? Me daba lástima dejarte ir solo. No presumas por haberte librado de los campos. Ellos estaban desarmados y tú te jugabas la vida. Un verdadero pistolero ha de ser frío y exacto como un banquero. En primer lugar, el revólver siempre ha de estar cargado con todas sus balas. Aquí dentro hay 6 vidas, y si falta una, a lo mejor es la tuya. Juega bien estas bazas, pero no seas avaro. Cada invitado al banquete debe recibir lo suyo sin regatear. Cada vez que dispares, vuelve a cargar. Una munición vieja te puede hacer morir joven. Y un proyectil que lleves encima es un proyectil de menos en el cuerpo del otro. Imagínate que soy uno de los campos. Dispara. ¿Dispara? Puedo darte. Eso no importa. Dispara. No, 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 no. No me has entendido. Recuerda esto bien, muchacho. El revólver es como una golondrina. Si la aprietas, se ahoga. Y si la sueltas, va, se escapa. Vamos, vamos, otra vez. No está mal, no está mal. Repítelo.
¡Dispara! Eso está mejor. Ahora más difícil. Rápido. Más rápido. Hoy estoy alegre y quiero suicidarme. Vamos, dispara. Left. Left. Has disparado al milímetro, muchacho. Me gustas. Disparas con mucha precisión para tener tan poca experiencia. Perdona, Left. Se me escapó. Sí, lo comprendo. Te falta dominar los nervios. El séptimo, pegar el último. No lo olvidaré. ¿Quién viene? Es Johnny. Por lo visto ya ha aprendido a tirar. ¡Papá! ¡Hola, papá! Y este es Lev Gunn, un bandido. No es un bandido, es mi mejor amigo. No, no, la izquierda no. Dale el gancho. Como siga así, acabaré por cavarme la fosa yo mismo con el gancho. Aquí el que no traiciona está perdido. Ahora dale tú también a ese maldito lobo. Será la prueba de que eres de los nuestros. Así que hace falta un buen trago, muchacho. Yo no bebo nunca. Quien no bebe, no dispara y no se enamora, no es hombre. ¿Qué otras cosas buenas hay en la vida? Te has convertido en pistolero. Los campos te han enseñado a disparar. Ya solo te faltan el whisky y las mujeres. ¿Mm? La muerte está con nosotros. No dan nada por la vida. Se puede morir durmiendo. La muerte está con nosotros. Tú puedes ir caminando. Te troncan tu destino. O morir envenenado. Esta loca vida contra la muerte, contra la muerte. Solo el amor, solo el amor. Mas no es verdad, mas no es verdad. También amando puedes morir. Mas yo prefiero morir de amor cerca de ti. Un whisky. Mi dulce amor cerca de ti. Mi dulce amor. Come on.
con nosotros. No dan nada por la vida. Se puede morir durmiendo. La muerte está con nosotros. Hola, pequeño. ¿Quién eres? Soy Johnny. ¿Y tú? Ahora soy Rosalind. ¿Cómo ahora? Cambio de nombre en cada pueblo. ¿Por qué? Me gusta cambiar. El traje, el peinado, el nombre. Pero si no te gusta Rosalind, lo puedo cambiar por otro. Pequeño. No me llames pequeño. O en vez del nombre, te cambiaré la cara. Bien, muy bien, Johnny. Pero deja mi cara tal y como está ahora. En Francia gustaba. ¿Tú qué opinas? No tengo mucha experiencia. Pero los franceses creo que sí. Y me fío de ellos. Vamos a brindar juntos. Joe. Oye, guapa, hace mucho tiempo que terminó la pelea. ¿No te has dado cuenta? ¿Y no te acuerdas que tienes que beber con el vencedor? ¿Quieres que te diga un secreto? Ya no me gustas. Entonces quiere decir que hay otro que quiere vérselas conmigo. ¡Cuidado, Lev! A tu edad, y vales mucho más que yo. Ya lo harás tú también, Johnny. Tienes toda una vida para aprenderlo. ¿Por qué no empiezas acabando con ella? Si yo tuviera 10 años menos, la ejecutaría enseguida. Ibas a acabar muy mal. ¿A dónde disparo primero? En el corazón. Aquí hay mucha gente. Si quieres matarme, es mejor que vengas a mi habitación. ¿Por qué andas con ese viejo de Lev Khan? Siempre conviene ir con los que saben más que nosotros. ¿No te parece? ¿Es que no te sientes seguro? Sí, pero es mejor sentirse seguro acompañado. Pues bien supiste salir del paso cuando te desafió Músculos hace un rato. Fue para no beber el whisky que tú habías pedido. No porque lo hubieras pedido tú, sino porque yo no bebo nunca. ¿Tienes alguna debilidad? No existe ningún hombre de verdad que no beba alguna vez, pequeño. Mi abuelo tenía 90 años, 19 hijos y no bebía ni en las fiestas. Y no te hubieras atrevido a llamarle pequeño. Me hubiera gustado conocer a tu abuelo. Apuesto a que también a ti te hubiera enseñado muchas cosas. ¿Qué te parezco? ¿Qué dicen los demás? Se vuelven locos. Tienen razón. Es un fastidio. ¿Qué ocurre? Porque creo que me estoy enamorando. ¿De quién? De tu abuelo.
Será el instinto maternal. No, gracias. Ya tengo madre y me basta con una. No es esa clase de cariño lo que busco en ti. ¿Y tú? ¿Me quieres a mí? No sé. Veremos. Aún necesito experiencia, ¿comprendes? Hay novedades, muchacho. Tenemos que irnos enseguida. Lo siento. Yo también. Me quedé sin experiencia. Sí, no creas que no te comprendo, pero era necesario. La diligencia trae algo que interesa mucho a los campos. ¿Y qué es? ¿Qué es? Lo que sea, no debe llegar a su poder. Cuanto menos fuertes sean, tanto más fácil será vencerles. Vamos. ¿Solos? Solos no. Nosotros dos, nuestros cerebros y nuestros revólveres. Vamos. Lo siento, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué ocurre? ¿Ha terminado ya el viaje? ¿Qué pasa? Es solo un alto en el camino. Y tienen que pagar un nuevo billete. Sin discutir. Y al contado. Bajen de uno en uno. Gentuza. Me extraña oír esa palabra en sus labios, padre. ¿No hay que dar a los pobres lo superfluo? Pues entonces tendrá que bendecirme. ¡Vamos! Cuidado, Jeremías. Menos la vida, llévense todo lo que tengo. Hasta tu mujer, ¿verdad? Eso es lo que tú quisieras. Apártate, monada. Y tú, levanta los brazos. Vamos, la gimnasia siempre conviene. Me lo suponía. Es mi medicina. ¡Oh, qué asco! ¡Fuera de aquí! Que se pongan de rodillas. ¿Lo habéis oído? ¡De rodillas! ¡Ey, vosotras también! ¡Vamos! ¡Poneos con las demás! Johnny, cuida de los pasajeros. Yo me encargo de los equipajes. De acuerdo. Arriba esas manos, pequeña. ¿Y el bolso cómo lo sujeto? ¿Qué llevas dentro? Esto es lo que llevo. ¡Mátala! ¡Te ha visto! ¿Querías verme la cara? Ya estás complacida, pero podría costarte caro. Ese juguete, por lo pronto, me lo vas a regalar. Siento haber fallado. Y no vuelvas a llamarme pequeña. ¿Conforme, pequeña? Jura que jamás me has visto y que no podrías reconocerme. ¿Pero te vas a fiar de mí? Será porque no tengo experiencia. Pero me fío. El pañuelo no te sienta bien. Te prefiero sin él. Bueno, ¿habéis terminado ya de charlar? ¿Has encontrado algo? Nada. ¿Para qué rezas, Sara? Para que otra vez tengas mejor puntería. No sé qué me habrá pasado. Estaba nerviosa. Bah, trapos y nada más que trapos.
Mira, mira, este es el tesoro. Nos hemos arriesgado para nada. Quizás haya valido la pena. ¡Hea! ¡Hea! Oh, señorita, madre de Dios, Virgen María. Dios mío, ten piedad de nosotros. ¡Hea! Aún no hay seguridad en esta zona, señorita. Una muchacha regresa con su familia y, como si no bastara con los malos caminos, se encuentra con unos bandidos. Le doy mi palabra de honor de que los encontraré a los dos, pero tiene usted que ayudarme a encontrarlos. Darme algunos detalles. Uno era joven. No, eran dos viejos. Uno de ellos tenía un ojo de cristal. Lo recuerdo porque mi profesor de religión en Santa Fe tenía uno igual. ¿Será el tuerto? No, ese se ha retirado ya. Déjelos en paz. Pobrecillos. Desde luego no se llevaron un gran botín. Encima tendremos que indemnizarles. Perdóneme, soy una tonta. Con su permiso iré a descansar. Olvida ya todo eso, hija mía. Mañana noche daré una gran fiesta por tu regreso. Ya verás, te vas a llevar una gran sorpresa. Anda. Buenas noches, Julieta. ¿Qué hace? La mano solo se besa a las señoras. ¿Has visto qué temperamento? No vas a tener una vida tranquila. No sé si has hecho bien convenciendo a tu padre para que la case conmigo. Casi, casi. Ya estoy arrepentido. Es tu padre quien sale ganando. Y tú también. Así estaremos unidos. Tan unidos como aquellas dos balas. Las cosas que hay que hacer para salvar el pellejo. ¿Es sheriff? ¿Pero crees que así se va a secar antes? A su edad necesita divertirse. Hoy hay una buena ocasión, mira. Los campos dan una fiesta esta noche. ¿Te han encargado que me invites a mí? No, no es un baile de disfraces. Y si vamos sin antifaz, puede ser nuestro funeral. Lo dices en serio. No necesitamos ni antifaz ni invitación. Mi mano no solo sabe arrojar el cuchillo, nenas. También sabe acariciar, ¿verdad? Hasta luego. Consuelo, consuélame tú. Perdona, hija mía, ven conmigo. Un momento, amigos. Déjame ahora, anda. ¡Silencio! Silencio, por favor. Tengo que comunicaros una importante y agradable noticia, tanto para los campos como para sus amigos. El sheriff Cooper ha pedido la mano de mi hija Julieta. Niña, no es nada, don Pedro. Enseguida volverá a reunirse con ustedes. Pobrecilla. Una muchacha muy sensible. Yo no la había prevenido, ha sido la emoción. Vamos, niña, vamos. Ya sé que es una gran emoción, pero... Ni emoción ni nada. Lo que quería era librarme de él. Gracias. Es una alegría para mí bendecir tu noviazgo. Has hecho una buena elección. Gracias, padre.
Pero no soy yo quien se casa con mi hermana. Es el sheriff quien se casa con ella. ¿Cómo dices? ¿Que tú te casas con la hermana del sheriff? ¡No, con el sheriff! ¿Puedo entrar? Estás mejor. Sí. Ya estoy mejor. Gracias. Estarás más bonita vestida de novia. Y mucho más de viuda. Vaya, qué sorpresa. No se ofenda, sheriff. Ha sido un malentendido. Yo arreglaré las cosas. Por vuestro propio interés. Has convencido a tu padre, pero no a tu hermana. Ahora me tienes que convencer a mí. No creo que eso me resulte muy difícil. Rancho. Me entran ganas de quemarlo. Pues hazlo, pero antes tómate un whisky. He oído un disparo. Habrá sido por la alegría. Tienes razón, Francisco. Estos malditos gringos tendrán que convencerse de que los únicos amos en California seguimos siendo nosotros y no conseguirán echarnos. Los campos estamos haciendo lo posible por convencerlos de ello. ¡Han robado los caballos! ¡Se los han llevado todos! Pero habrán sido los montes. De todas maneras, ¿cómo es no creo que hayan podido ir muy lejos? ¿Quién ha sido? ¿Quién espero que esta vez les den una lección, pero que les valga para siempre. ¿Qué esperas? ¿No sabes todavía si entregarme vivo o muerto? ¿O es que tienes miedo de mandarme al infierno? No creo que fuera a parar entre las llamas. Si un ángel te mata, vas derecho al paraíso, ¿no te parece? Anda. Vamos, tira. No puedo. Por aquí. Thank you.
No. Es mi nodriza. Pero si es un Mounters. Ve enseguida a tu habitación. Ayúdale. Ven conmigo. Te quiero. Vaya. Menos mal. Cuando vi que el rancho de los Campos no ardía, me dije, Johnny se ha vuelto de repente más viejo que yo. ¿Más viejo que tú? Sí. Muerto. No te equivocaste mucho. Has visto otra vez a la chica de la diligencia, ¿verdad? Tú sabías que era una Campos. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería dejarte unas horas de vida. ¡Basta ya! Tú eres un hombre. Sí, tienes razón. Hablaré claro con mi padre. ¿Con tu padre? Te has librado por milagro de tus enemigos y ahora quieres que te mate él. Otro. Otro. Por favor, ya son demasiados. Te los voy a pagar. Bueno, pero el último. ¿Qué niño? Una botella. Aunque una sola es poco para la sed que tengo. Si sigues así, te vas a emborrachar. Soy abstemio. Pero si bebe la pistola, tú no olvidas. Qué lástima. Aquí no tenemos sangre de Campos embotellada. ¿A quién quieres olvidar? Puedo ayudarte yo. Si eso te tranquiliza, dispárame a mí. Ya veo que no quieres ni mirarme a los ojos. Muchachas, tras las fatigas del cuerpo, el espíritu necesita descansar. El alma también necesita alimento y aquí lo encontraréis. Alimento celestial. ¿Es a mí? ¿Qué quiere, padre? Tú también, muchacho, buscas la paz, pero... yo sé que tu paz no está aquí. ¿De dónde está? Ah, la encontrarás en la antigua mina que tú ya conoces, donde te espera una hija espiritual mía. Y quiera Dios que se arregle todo. Mátame. No hay esperanza para nuestro amor. No hay vida para nosotros. ¿A qué esperas? Te has vuelto loca. Has querido verme solo para decirme esas locuras. Yo te amo. Pero no hay esperanza para nuestro futuro. Es mejor separarnos. Irnos lejos. Solo quien no ha sido herido nunca puede reírse del que tiene cicatrices. Por eso te comprendo. Pero nuestro amor
puede y debe vivir. ¿Por qué eres un Mounter? Olvida tu nombre. Renuncia a los tuyos. Solo tu nombre es mi enemigo. Y eso no significa nada. Es un nombre que no debes usar. Porque tú no eres como ellos. Y me tendrás para siempre. No, no puedo. Me equivoqué. Tú también eres como ellos. Tú también eres un Mounter. Siendo un intruso. Sí, el más dulce de todos. Pero mientras seáis enemigos, nuestro amor estará en peligro constantemente. Y yo no quiero que muera. Tú no debes matar a nadie, Johnny, ¿me lo prometes? No es nada fácil. Prométeme que no lo harás nunca. Prométemelo por nosotros. Sí, te lo prometo. Gracias. Es que yo no quiero que puedan matarte. Y si se enteran de lo nuestro, lo harían. Por eso, tenemos que huir enseguida, amor mío. ¿Para qué me han mandado a llamar? Porque cuando te veo estoy alegre. Y cuando estoy sola me siento triste. No, déjame. ¿Qué te ocurre? ¿A qué viene esto? Los hombres no entendéis nada, como de costumbre. Yo pensé que te agradaría. Vanidoso. Escúchame una cosa. Date prisa si vas a decir algo. Soy tan desgraciada que me he enamorado del pequeño Johnny. Pero él no me hace caso. ¿Sabes quién le tiene loco? ¿No lo adivinas? Alguien de la familia Campos. Tu hermana. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. A ver, repite ese nombre. ¿Cuál, Campos o el pequeño Johnny? Te he sembrado la duda en el corazón, ¿verdad? Dime lo que has visto, te vas a acordar. ¿Y después quién te informará? Podría contárselo al viejo, pero sería demasiado fácil. Y no me gustaría. Le dejé escapar la primera vez, porque delante había demasiada gente, demasiados perros para un hueso. Ahora voy a jugar. Yo solo con él. Thank you.
¡Eh! ¿Te has dejado el revólver en casa? ¿Qué llevas a la cintura? ¿Un juguete? ¿Por qué no jugamos juntos? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de que te lo robe, pequeño? ¿A qué esperas, muchacho? ¿Qué, a qué esperas? ¡Quítate de en medio, viejo! He jurado no disparar contra ellos. ¿Te he enseñado a defenderte o a ser un cobarde? Yo tiraré. ¡Tú no te metas! ¡Te lo he advertido! Asesino. ¡Detenedle! No dispares. También yo estoy armada. Y tengo todavía más botellas en casa. Hace mucho frío aquí. Esto nos calentará un poco. Oye, ¿has tomado la cárcel por una sucursal del salón? ¿A qué has venido? Me molestan las ejecuciones. Bueno, la verdad es que mientras esté aquí metido en la cárcel y vivo, puedo escupirle en la cara todo lo que se merece. Vaya, ¿sabes que no está nada mal esto? ¿Y este moribundo? Me ha despreciado a mí por otra que de mujer solo tiene la inscripción en el registro civil. Pero vamos, bebe. Emborráchate. Aprende cómo se comporta un hombre. ¿Ves? Todos caen rendidos a mis pies. Y ahí se quedan. Pero el que no quiera puede irse. Yo no tengo prisionero a nadie. Vete. Huye. Vete. ¡El prisionero ha escapado! ¡Johnny Mountains ha huido! ¡Johnny Mountains ha huido! Rodrigo Campos, descansa en paz. Donde tú estás ahora no se conoce el odio. Ojalá llegue a reinar en esta tierra la divina ley del amor. Requiem eterna dona ei domine. Elux perpetua luce a tei. Requiescat in pace, amén. Descansa en paz, gloria eterna, Dios te salve María. El Señor te lo ha dado y el Señor te lo quita. Bendito sea eternamente el nombre del Señor y hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. De profundis clamaviat te domine, ex audi vocem mea. Requiescat in pace, amén. Y pensar que hoy debía ser un día feliz. No habrá más remedio que retrasar vuestra boda. Sí, hasta mañana. ¿Mañana? Es inútil esperar. En estos trágicos momentos, me doy cuenta de que Rod quiere que yo permanezca junto a Julieta para siempre.
Esa fue su voluntad en esta vida y me siento más obligado ahora que ha muerto. Sí, tiene usted razón. Julieta. Déjela, necesita recogimiento. Yo no quería hacerlo. Tienes que creerme. Aunque no fuera verdad, te creería igual. Ya no tengo casa. Ni familia. Tienes mi nombre y vendrás conmigo. Mañana por la mañana, en la colina de la Roca. Johnny. No le encontré, pero ni el sheriff ni los campos irán en su busca. Parece ser que van a celebrar un matrimonio. En cambio, nosotros lo convertiremos en funeral. Procura enterarte de algo más. ¿Qué ocurrirá, Bill? Tengo mucho miedo. Thank you.
Aquí estoy, sheriff. Vuélvase despacio. No es digno de llevar esa estrella. Usted no representa la ley. Está bien. Vamos a llevarte a tu casa para que tu padre no se preocupe. Pero tendrá que pagar bastante caro para recuperarte. ¡Vamos! ¡No! Julieta, ¿dónde está? ¿Por qué no se ha reunido conmigo? ¿No se atrevió a abandonar la casa? Sí, ya se fue. Quieto, Mounter, o te mato. ¿Quieres, Johnny Mounters? ¿Quieres tú, Johnny Mounters, hijo de Bill Mounters? Tomar. Como legítima esposa. A la señorita Julieta Campos. Pistolas. Un matrimonio podría ser la única solución para hacer las paces entre nuestras familias. ¿Por qué lo nuestro no ha podido ser de otra forma?